Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook, La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz, les invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes. Bienvenidos. Tomó posesión el nuevo concejal de Arauca. Se trata de Andrés Padilla Ávila, del partido Cambio Radical. A 50 se elevan las muertes por accidente de tránsito en el departamento de Arauca. Cultura y Secretaría de Agricultura Municipal pasarán al tablero en el Consejo de Arauca. Campaña Cuidemos y Valoremos la Vida se realiza en los barrios del municipio de Arauca. Inicia el Festival Corazón Llano y Rastrojo de la Institución Educativa Gustavo Villadíaz. Y tomó posesión el nuevo concejal del municipio de Arauca. Se trata de Andrés Padilla Ávila, del partido Cambio Radical, quien reemplaza a Mario Inestrosa, que salió del cabildo local por un fallo del Consejo de Estado. Tomó posesión como nuevo concejal de Arauca el joven araucano Andrés Padilla Ávila, quien reemplaza a Mario Inestrosa del partido Cambio Radical por un fallo del Consejo de Estado de pérdida de investidura. Bueno, primero que todo, muy contento porque una vez más vemos que la justicia en Colombia funciona, de que efectivamente se dio un fallo en derecho y que este fallo fue acatado de manera respetuosa por el Consejo Municipal de Arauca. Mi mensaje para toda la comunidad de Arauca es que tienen un concejal con las puertas abiertas, que va a estar acá en el Consejo 24/7, trabajando por la comunidad del pueblo araucano, trabajando por los intereses en general del pueblo y dejar a un lado todos los intereses personales para que Arauca pueda salir de la crisis en la que estamos y en la crisis económica y podamos llegar a proponer cosas nuevas desde el Consejo de Arauca. El nuevo concejal de Arauca trabajará con los 14 concejales y la administración municipal para sacar adelante Arauca. Llegar como una persona nueva que llega a proponer y que llega a trabajar mancomunadamente con los 14 compañeros más para que entre todos podamos brindarle soluciones efectivas al municipio de Arauca. Para el nuevo concejal hubo un fallo del Consejo de Estado y hay que acatarlo. Lo recibo con mucho agrado, vuelvo y lo digo públicamente. Debo agradecer al presidente del Consejo que acató de manera respetuosa el fallo del Consejo de Estado y hoy día podemos posesionarnos como concejal del municipio de Arauca. El presidente del Consejo Municipal de Arauca acató la decisión del Consejo de Estado. Y a 50 se elevan el número de muertes por accidentes de tránsito en lo que va corrido de este año 2017 en todo el departamento de Arauca. El organismo de tránsito recomendó a los conductores respetar y acatar el Código Nacional de Tránsito. A 50 se elevan las muertes por accidente de tránsito en el departamento de Arauca. A veces se presentan por imprudencia de los conductores. Durante el último fin de semana se registra un accidente en la vía Puerto Cordán-Corocoro. Pierde la vida una persona de sexo masculino. Es la víctima número 50 que completa el 2017 por accidente de tránsito. Mientras en España se mueren 2 de cada 100.000 habitantes al año por accidentes. En Colombia son 14 y en Arauca somos 26. Lo que no es entendido, algo estamos haciendo mal. Y es no cambiar nuestra mentalidad. Hasta tanto el tema mental, el tema del comportamiento humano no se ha modificado, créame, la situación no va a cambiar sobre las vías públicas de nuestro departamento. Los índices de accidentalidad son altísimos, esto en virtud a que generalmente personas sin documentos, sin cumplir o sin acatar las señales, sin cumplir o acatar lo que está dispuesto en el Código de Tránsito, siguen infringiendo la norma y convirtiéndose sin duda alguna en un factor de riesgo sobre las vías públicas. Con el apoyo de la Agencia de Seguridad Vial, se está realizando campañas de prevención en los 7 municipios del departamento de Arauca. Con el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el apoyo de la Gobernación de Arauca, con el apoyo de la comunidad, de los cuerpos docentes de los distintos colegios, universidades, instituciones públicas y privadas, y por supuesto, con el apoyo y respaldo de los alcaldes, estamos trabajando en todos y cada una de las jurisdicciones del departamento. Hasta los 4 puntos cardinales de esta zona del país, estamos llegando con el mensaje de seguridad vial de forma insaciable y constante para garantizar que en la medida de las posibilidades se propague
se mantenga y por supuesto se difunda el mensaje de seguridad vial, que es y debe ser un compromiso de todos. La presente semana estamos cumpliendo con pleno pedagógico en Fortul, en Cravo Norte, en Puerto Rondón. Estaremos próximamente en la ciudad de Arauca y por supuesto estaremos cumpliendo una serie de actividades en los 7 municipios, esto para garantizar, insisto, que se masifique y se difunda el mensaje de seguridad vial. La mayoría de los accidentes de tránsito es porque no respetan el Código Nacional de Tránsito. Estoy absolutamente seguro de que no se está cumpliendo con lo que señala el Código de Tránsito. Usted va por cualquiera de las vías del departamento y las personas o no utilizan casco, o no utilizan chaleco reflectivo, o no utilizan dispositivos de seguridad, no revisan las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos. Las cifras así lo demuestran. Y esto, pues, básicamente nos hace impopulares e incomprendidos. Sin embargo, seguimos difundiendo y masificando el mensaje para garantizar que en efecto se presenten menos accidentes, porque si se puede evitar, no es accidente. Los conductores tienen que dejar de hacer trampa y respetar las señales de tránsito. Debe haber un cambio en la mentalidad humana. El profesor Antanas Mocus lo decía hace algún tiempo, es igual robarse una resma de papel que 1,000,000,000 de pesos. Tenemos un problema de doble moral. Yo quiero 2 policías, uno que ataque a los demás pero no me ataque a mí. Yo quiero 2 códigos migratorios, uno que me permita sacar a las personas extranjeras del país, pero tengo en mi casa una empleada doméstica sin pagarle prestaciones, primas, vacaciones, cesantías. Yo quiero que mi esposa sea casta y pura y que la del vecino sea infiel. Y en ese entendido, lo que quiero es empleo, no trabajo. Y dada cuenta de esta situación, estoy teniendo tantos y tantos problemas en materia de seguridad vial. Es que el tema debe cambiar y debe ser modificado desde la mentalidad, desde el chip. Aquí es fundamental que las personas asumamos un comportamiento distinto, que dejemos de hacer trampa. Que si vemos un letrero de prohibido estacionar no quiere decir que nos podemos estacionar. Es igual al letrero de prohibido pisar el césped. Entonces a veces lo que hacemos es ir a pisarlo, porque nos sentimos retados, nos sentimos afrentados y nos creemos dueños de la verdad absoluta y revelada, y resulta que no es cierto. La accidentalidad sí lo demuestra. 60 víctimas al año, el 1% de la población del país se muere en Arauca por cuenta de los accidentes. Entonces, esta es una situación altamente recurrente y que sin duda alguna podemos evitar. ¿Evitar cómo? Cambiando de mentalidad. El director de Tránsito y Transporte de Arauca le hizo un llamado a los conductores que en la hora de conducir deben de ser más prudentes. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra programación virtual, que ya volvemos con más información en La Lupa Araucana. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarle 3 datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración, dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR, con más y mejores oportunidades para todos en este gobierno humanizando el desarrollo, amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. Café, Sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, Sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, Sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buena Vista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, Sector Vía Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Pique Tierra, Costa Hermosa, Centro de Adulto Mayor, Orcón. Frecuencia, martes, jueves y sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leoni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas,
Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el Relleno Sanitario Las Garzas. Frecuencia, domingos. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el Ar, en el departamento. Cravo Norte, calle Segunda, número 337, teléfono 888-9115. Puerto Rondón, carrera Segunda, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle Séptima, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle Sexta, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera Cuarta, número 619. Arauquita, carrera Sexta, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca, Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. Uno de cada cinco conductores de Arauca ha sufrido una situación de riesgo de accidente de tránsito. Los otros cuatro creemos ser capaces de todo y que nunca tendremos riesgo. Te distraes y nunca crees que eso represente riesgo. La distracción es un peligro. La vida real no da una segunda oportunidad. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y la Dependencia de Cultura y la Secretaría de Agricultura pasarán al tablero en el Consejo del Municipio de Arauca. Tendrán que explicar cómo avanzan los preparativos para las ferias y fiestas del municipio de Arauca. El presidente del Consejo Municipal de Arauca posesionó como nuevo concejal a Andrés Padilla Ávila, del Partido Cambio Radical. En los próximos días se realizará un debate sobre la prestación del servicio de aseo por la empresa de Mar. De verdad que ha sido un día muy emotivo en el Consejo Municipal, pues le damos la bienvenida a un nuevo concejal del municipio de Arauca, como lo es el representante de Cambio Radical, concejal Andrés Padilla. Hoy ha tomado posesión de su cargo. Avanzamos en el estudio de las diferentes problemáticas. Los concejales del municipio de Arauca hoy han presentado quejas, innumerables quejas, en contra de la empresa EMAR, que es la encargada de la recolección de las basuras. Posteriormente se estará haciendo la citación al gerente de EMAR para que venga a aclarar todas estas situaciones. Lo mismo al doctor Leonardo Atalla, gerente de Enserpa, para ver qué acciones podemos tomar para mejorar el servicio o para ver qué se va a realizar definitivamente con EMAR, porque ha sido un tema de 2 años ya aquí en el Consejo Municipal y no hemos visto ninguna solución efectiva para este tema. El miércoles fue citado al Consejo el jefe de Cultura y Turismo del municipio de Arauca para dar a conocer sobre los avances de las fiestas de Arauca. En el tema de las ferias y fiestas de nuestro municipio, el día de mañana, miércoles, estará el señor Alfonso Borja, representante de Cultura, Prensa y Turismo de la Administración Municipal, quien nos vendrá a aclarar todas las especulaciones que se han llevado a cabo de este tema. Ha aceptado en medio de la sesión venir mañana a las 8 de la mañana y pues él será el responsable de aclararle a todos los araucanos todos estos temas que han surgido y de estas inquietudes a raíz de las fiestas del municipio de Arauca. El día viernes se tratará el tema de las ferias de Arauca con la Secretaria de Agricultura Municipal. El tema de la feria será tratado el día viernes a las 9 de la mañana con la Secretaria de Agricultura. Esperemos que también nos brinde un parte positivo acerca de esto, pues que se ha generado mucha inquietud por parte sobre todo de los ganaderos expositores. En los próximos días se iniciará a debatir en la Comisión Primera el presupuesto de la vigencia 2018. El día de mañana convocaré a la Comisión Primera como ponente del proyecto de acuerdo, convocaré a la Comisión Primera del Consejo y empezaremos a darle trámite y a darle debate conjunto a la Administración Municipal. El día de mañana se hará las invitaciones a los respectivos secretarios para que vengan a respaldar sus proyectos, los proyectos que están inmersos allí y que van a ver reflejado se van a ver reflejadas las inversiones de nuestro municipio y los recursos pues, de cada uno de los araucanos.
Los secretarios tendrán que ir a explicar y a defender los diferentes proyectos de la administración municipal al Consejo. Y la campaña denominada Cuidemos y Valoremos la Vida se realiza en los diferentes barrios del municipio de Arauca. Se busca que esta iniciativa llegue a los 7 municipios del departamento. La Policía Nacional y el concejal Oscar Franco vienen adelantando un programa denominado Cuidemos y Valoremos la Vida en los diferentes barrios de la capital araucana. Venimos llevando a cabo un programa muy bonito en los barrios del municipio de Arauca y esta vez estuvimos este sábado pasado en la vereda Los Arrecifes. El programa se llama Cuidemos y Valoremos la Vida, porque ella es una sola y no se consigue todos los días. Es un programa que busca, mediante unos videos demostrativos, mostrarle a los jóvenes que personas hoy están sumidas en la drogadicción y que están ya abandonando todo lo que tiene que ver su profesión, su ambiente familiar y su vida personal deteriorada. De otra parte, unos videos donde vemos niñas de 12 y 13 años embarazadas, interrumpiendo sus proyectos de estudios, su proyecto familiar, y eso es lo que estamos mostrando en los diferentes barrios. También se presentan algunos videos de superación con personas con discapacidad. Mostramos unos videos de superación personal de personas con discapacidades físicas y que salen adelante. Y es que estamos buscando, porque en Arauca cada día ve unos suicidios, ahorcamientos, gente quitándose la vida. Entonces, de esta manera estamos mostrando con estos videos que hay gente con discapacidades físicas y nosotros con nuestras 4 extremidades, con nuestros 5 sentidos, ¿por qué no somos capaces de superar la vida? Por eso estamos buscando este ejercicio en los barrios periféricos del municipio de Arauca y estuvimos esta vez en la vereda Los Arrecifes, donde la comunidad nos acudió a este llamado que de una u otra manera lo venimos realizando con la policía. Con este programa lo que se busca es de que los jóvenes salgan de la drogadicción, prostitución y la delincuencia. Buscamos concientizar a la comunidad. Dos cosas. La primera, que haya comunicación entre la familia y las niñas menores. Que haya una comunicación para que no caigan en unos embarazos a temprana edad e interrumpan su proyecto de vida estudiantil y su proyecto de vida. Dos, que los jóvenes no caigan en el consumo de las drogas, que automáticamente, por favor, no reciban sustancias psicoactivas a personas ajenas y que proyecten su vida personal, profesional y familiar en un entorno a superación. Y tres, que las personas que tienen frustrado a veces su vida por problemas, por deudas, por cuestiones que de una u otra manera empañan su comportamiento, vean ante estos videos que personas con discapacidad física salen adelante, ¿por qué nosotros no somos capaces de enfrentar la vida como mi Dios nos la presenta ante las dificultades que a veces tenemos que tener nosotros los seres humanos? Este programa solo se está realizando en el municipio de Arauca. Inicialmente lo estamos haciendo en el municipio de Arauca porque hemos visto la aceptación y queremos ver hasta dónde se ve cada día el reflejo de las personas donde nos manifiestan. Mire, tenemos testimonios de niñas y niños de 11 y 12 años donde nos dicen al frente cuando salen, dicen: mi tío consume drogas en la casa. Yo lo he visto consumiendo drogas a mi tío. Niños de 11 años diciendo: mi hermana tiene 11 años, 12 años y está ya embarazada y allá mi papá los están sosteniendo. Eso es triste. Queremos que las entidades del Estado, en este caso los entes de salud, salgan al campo y realicen este ejercicio que yo hago para que motivemos. Por eso queremos proyectarlo el próximo año a los distintos municipios del departamento de Arauca. La idea del concejal de Arauca, Oscar Franco, es de llegar a todo el departamento de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra programación virtual, que ya volvemos con más información en La Lupa Araucana. Concientízate. Ama tu vida. Respeta las normas y señales de tránsito. El más pequeño de los errores nos puede costar la vida y la de los demás. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes por los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario.
apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche. Verde, Libertadores, Miramar, 1 de mayo, Cabañas del Río, 20 de julio, San Antonio, 7 de agosto, Villa Celeste, Corocoras, La Esperanza. Frecuencia lunes, miércoles y viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria. Frecuencia lunes, miércoles y viernes. Y en la institución educativa Gustavo Villa Díez inicia el Festival Escolar Corazón Llano y Rastrojo. Tendrán invitados especiales para cerrar este evento con broche de oro. La unidad educativa Gustavo Villa Díez realiza el 15 de noviembre el Festival Corazón Llano y Rastrojo en el municipio de Arauca. La institución educativa se complace en invitar a toda la comunidad araucana a la 27ª versión del Festival Corazón Llano y Rastrojo, que da inicio el día 15 de noviembre a las 3 de la tarde con el tradicional joropódromo. La cita es en el Parque Caldas, con un recorrido por las principales calles del municipio hacia la institución educativa Gustavo Villa Díez. Varias instituciones educativas de la capital araucana confirmaron su participación. Claro que sí, tenemos algunas instituciones del municipio invitadas. Ellos ya confirmaron la asistencia y participación de algunos de los estudiantes, de participantes al festival. Desde el día miércoles inicia este festival del Colegio Gustavo Villa Díez. Bueno, el miércoles, como mencionaba, tenemos el joropódromo, damos inicio al Festival Corazón Llano y Rastrojo el día jueves 16 a las 6:30 de la tarde aquí en la institución. Daremos inicio a ese festival con unos artistas bastante importantes, artistas invitados. Para el día jueves 16 tenemos a Maribel Parales y Luis Martínez, que nos estarán acompañando, y para el viernes 17 tendremos a Beatriz Durán y el émulo de Ñemerito de Achagua. Los docentes invitaron a todos los habitantes de Arauca a que asistan al evento. Invitación amplia para toda la comunidad araucana para que se acerque a las instalaciones y disfrute de este hermoso festival que resalta las raíces llaneras, y la invitación es a que todo el mundo venga, vea en familia, con compañeros, con amigos, y nos apoyen en este gran festival. La entrada es totalmente gratis al Festival Corazón Llano y Rastrojo del Colegio Gustavo Villa Díez. Y hasta aquí esta presente emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. No olviden que los esperamos de lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche. Hasta pronto.